Yo escucho esta canción de los Beatles y me dan ganas de irme. Al estilo inglés. Y la tenemos iniciamos. En honor porque la selección inglesa, la eterna promesa, la selección de las tres rosas, la selección de los tres leones, se clasificó a los cuartos de final del Mundial de Rusia 2018. Escuchamos los Beatles. Y la vamos a cortar ahí porque los Beatles tienen derecho y no se pueden subir a las redes sociales. ¿Cómo están? Bienvenidos a Zona Rusa una vez más en el final de los octavos de final de la Copa Mundial de Rusia 2018. Les saludamos esta tarde por cortesía de Apostemos de Loto, por cortesía de Banco Ficosa porque estamos comprometidos a ser mejores y por cortesía de Tigo y su app de Tigo Sport con la que podemos seguir viendo el Mundial. Viene el partido 57 ya de los 64, empieza el viernes los cuartos de final, sí. Hablaremos ampliamente. Hoy también a casa llena con Edwin Ordóñez. ¿Cómo está, Edwin? Saludos, Gerso, gracias por invitarme nuevamente al programa Zona Rusa y venimos cargados con más información de lo que ha acontecido este día en la Copa Mundial. Y en el Isuazo, ¿cómo está? Sufrió bastante en la banca. Y hizo bueno, falta James mucho en el partido. Sí. Roberto Ramos, ¿cómo está? ¿Qué tal, Gerson? Amigos del Heraldo.hn, pues más que saludar, también me gustaría conocer la opinión de la gente que estaba, porque había mucha gente que estaba apoyando a Colombia, su sentir, su pensar, así que escríbanos para ver qué piensa de esta eliminación de Colombia, que sufrió bastante, sin duda, Gerson. Sí, reparamos el audio, Edward, nos están reportando que se escucha abajo. Lidia Andino, ¿cómo estás? Sí, buenas tardes. Pues ya hay 8 selecciones en cuartos, 6 europeas y 2 sudamericanas. O sea que ya están en la recta final y yo no quiero que se acabe el Mundial. Sí. No quiero. Ya viene la Liga estamos Nacional. Ya a la mitad. No quiero. No, la novela que viene es la de la contratación del técnico. Vamos a ver si lo tocamos al final del el próximo técnico de la selección. Esa es la novela que empezó ayer. Empezamos con el partido de la mañana, un partido que nadie quería ver. Yo no lo vi. La selección de Suecia y Suiza. Ganó la selección sueca con un gol de Ferksen al minuto 66 y se clasifican los suecos contra todo pronóstico, sin Zlatan, a los cuartos de final. Sí, un partido regular, ¿verdad? Realmente no fue un gran partido. Realmente dice mucho. Sí. Y realmente Suecia desde Estados Unidos 94 no lograba llegar a cuartos, así que para ellos fue algo histórico y realmente creo que Suecia sí fue mejor que Suiza. Y se suma a los cuartos. Yo creo que esta selección también, compañeros y amigos del Heraldo.hn, ha tenido un gran mérito y ha estado un poco así como bajo perfil, porque llegó al Mundial gracias a una repesca contra la selección de Italia, que quedó eliminada, y luego en la fase de grupos le hizo la trastada a Alemania también, y una goleada a México. Y obviamente pues hoy se han bajado una selección que también, bueno, enfrentó a Honduras, cabe mencionar, y pues ahí están, creo yo que con bajo perfil se han merecido sin duda pasar a cuartos de final. Déjame decirte, Roberto, que Suecia desde 1994 no estaba en estas instancias y hoy lo logró en un partido. ¿Qué equipo aquel, el de Suecia en el 94 con Thomas Brolin? Correcto. Sí. Que Suecia nos sorprendió a todos, sobre todo porque clasificó como líder y evitó así enfrentarse a Brasil, que México, eso fue lo que le faltó a México, no perder ese último partido, quedar como líder, evitar a Brasil, y creo que hubiese pasado contra Suiza. Bien, vamos a saludar gente, mientras tanto, miren la audiencia del Heraldo. Raquel Rodríguez, saludos desde Puerto Rico, hasta ahora dirigido por Amado Guevara. Alfredo Pacheco Guerra, hola chicos, saludos desde Bilbao, España. Saludos para Eduardo Domínguez en Madrid, España. Freddy Armando Benítez nos hace el comercial de Tigo aquí porque quiere que le regalemos algo de Tigo. Tigo, sonríe, tienes Tigo. Juan Sauceda dice, qué pérdida de tiempo ver a estos que van a saber de fútbol. Y yo que le iba a regalar la camisa de Kun Agüero a Juan Sauceda, lástima. Pero lástima. Pero aún así nos está viendo. Bueno, saludos. Maricela López quiere la taza azul. Lidia, ¿querés que regalemos esa camiseta hoy? Sí, ya quiero que se vaya hoy mismo. Sí. Vamos a regalar la camiseta de Kun Agüero. Yo le pendientes porque el primero que haga la dinámica que voy a hacer durante el programa va a ser sorpresa. Ese se va a llevar la camiseta del Kun Agüero. Bien, a segunda hora el partido que todos queríamos ver. La selección de Inglaterra ha ganado en tanda de penaltis a la selección Colombia. Seamos honestos, ¿merecía Inglaterra pasar o no?
Sí, yo creo que sí. Realmente Colombia no hizo un gran partido, sí. ¿Verdad? Realmente el gol de Mina, no esperaba yo que Colombia lograra el empate y más en los últimos minutos, pero Mina realmente ha salvado a Colombia. Tres goles en estos partidos, y realmente lo que hizo fue alargar, hizo más nervios, ¿verdad? Para todos los colombianos, y lastimosamente en los penales terminó la maldición de Inglaterra, pues nunca había ganado, sí. Nunca por el mundo en penales. Que se tuvo la oportunidad a Colombia cuando falla el jugador inglés el primer penal, y lastimosamente falla también el colombiano, y esto le quita las probabilidades de avanzar al Inglaterra fútbol. Había estado en instancias finales en Italia en 1990, en Francia en 98 y Alemania 2006, sí. Habían quedado fuera precisamente por los penales. Sí, por los penales. Hoy pues rompen la maldición. Y con un gran referente, pues el goleador del torneo hasta el momento, seis goles, sí. Harry Kane. Y los dos penales que hizo hoy. Efectivos y penalados. Creo que a Colombia le hizo falta James Rodríguez. Se notó bastante la ausencia del 10 colombiano. Se notó sobre todo con la falta de jugadas ofensivas. Muy solo Falcao estuvo. Estaba bastante solo, y ya pues con la entrada de Mina, el jugador del Barcelona, creo que bastante tarde reaccionó Colombia. Harry Kane hace el primer gol al minuto 57 del partido y lo empata Jerry Mina al 90+3. ¿Cuántos de ustedes cuatro gritaron el gol de Jerry Mina? Pero bueno, en serio, ¿quién lo gritó? Toda la redacción lo gritó. Pero más el gallo, creo yo. David Gallo. Con esto, América Latina solo se queda con dos representantes en la Copa del Mundo, que es el pase de Uruguay, que ha sido efectivo en su protagonismo en el Mundial, y Brasil, sí. Brasil, que se está dando ya como futuro campeón del mundo. Es la favorita entre todos, de los ocho, realmente Brasil es la favorita, y realmente pueden quedar campeón o van a llegar a una final Rusia, Croacia, Suecia e Inglaterra. Eso está fijo, esas selecciones. O sea que vamos a tener también una... Y que esa llave sería la revelación de la selección que llega a la final, sería la revelación. Las cuatro selecciones más veo a Inglaterra, creo yo. Creo que Croacia. Rusia jugando de una forma mala. Croacia sí ha tenido un buen equipo. Croacia, pero sí. Croacia la veo más. La miro más completa. Si hablamos de merecer, a mí me encanta y me gustaría que Inglaterra. Yo lo decía ayer, es como cuando Panamá clasificó al Mundial, que hace tiempo venía luchando. Creo que Inglaterra se merece llegar a una final, y obviamente... Aunque a los rusos se les está dando todo, ¿verdad? Todo siempre habrá preferencia, Edwin. Pero dice, bueno, no, creo. Esto me recuerda a mí el Mundial del 2002, ¿se acuerdan ustedes? La selección de Corea se metió así. Eran locales, obviamente. Eran locales, como Rusia, y se metieron así hasta los cuartos de final. Eliminaron sin justicia a España y a Italia. Sí. Pero ahí se notó bastante la ayuda arbitral. Increíblemente, Rusia clasifica a cuartos de final, dice la mayor parte de la gente. Con solo un 27% de posesión en el partido con España. Sí. Increíble. Bueno, eso es lo que hablábamos. En los amistosos, la selección rusa no ganó ninguno previo al Mundial. Sí. Los ocho amistosos que jugó Rusia perdió. Sí, aquí es donde empiezo a creer yo en el sorteo, en las bolitas calientes. Le acomodaron el grupo a Rusia, le ponen a Egipto, le ponen a Arabia, le ponen Uruguay ahí, pensando, nadie pensaba tampoco que Uruguay iba a ser la gran revelación de Latinoamérica en el Mundial. Pero creo que ya cuando se enfrentó a España no le ayudó nada más que cerrarse y tener suerte, ¿verdad? Que España fue muy mala, pero se aprovechó de esa ventaja. Sí. Y bueno, y ahí está la selección rusa. Vamos a ver si no, yo no le doy posibilidades contra Croacia, pero en un mundial tan loco como este, otro mundial, un mundial que ha tenido el minuto 90 como protagonista. Sí. El minuto 90, creo que van cerca de 19 goles que se marcan al minuto 90. Sí. Sigo insistiendo en el tema de este mundial, que es un mundial loco, ¿verdad? Con resultados, con favoritos fuera desde la fase de grupos como Alemania. Realmente este mundial ha sido para mí sorprendente, inigualable. No sé si debería la gente comentarnos eso, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sería bueno conocer, porque generalmente ya uno tiene en el chip ya la favorita, ¿verdad? Alemania, Brasil, Inglaterra. Desde que grandes potencias quedaron fuera del mundial, ¿verdad? Sí. Se miraba que ya Honduras, Holanda, Italia. Sí, de las que clasificaron. Chile, Estados Unidos. Siento que Brasil tiene el camino más libre en este mundial, ya sin Alemania, sin Argentina, sin España, pero creo que Brasil tiene todo, pero ojo, ¿verdad? ¿Saben por qué perdió Colombia? ¿Saben por qué perdió Colombia? La verdad yo sí perdió Colombia. ¿Saben por qué perdió Colombia? Porque Eddy Montalbán se puso la camisa de Colombia, de otra forma, por eso perdió. Igual que Rafa López cuando se puso la Igual que Rafa López cuando se puso la Alemania. Eddie, no te pongas la camisa de Colombia, Eddy.
por favor. Sí, hablando de Colombia, el profe Pekerman se tapaba la cara, ¿no? Para no ver la tanda de penales. Sí. Sentía que le iba a dar algo al maestro Pekerman. Sí. Por cierto, sacaron 6 tarjetas amarillas en la selección de Colombia. Estuvieron a punto de recibir una roja. Realmente. Cuando iban 1-0, cuando iban 1-0 abajo, sí, se notó bastante desesperación en el equipo. Sí, 6 tarjetas amarillas en un partido, creo que. Bien, saludamos a Esperanza del Cid. Saludos para toda su familia desde Tennessee, dice Maeli Funi. Yo quiero la camiseta. Rodrigo Alejandro Flores, saludos desde Romax. Estela Tercero dice: hola. Ramírez Pérez, saludos para el amigo Denis. Me imagino que se refiere a Denis Eduardo Domínguez. Verónica Reyes, hola, soy Verónica Reyes, saludos a mi familia desde Luisiana. Dice Luis Leiva, sea como sea, la localía pesa en el Mundial. Marcos Pineda quiere un balón. Y Luis Leiva dice, este Mundial se ha caracterizado por goles a balón parado, goles en los últimos minutos y goles sorprendentes. Y por el VAR. Sí. Y por el VAR. Y por el VAR. Bien, repasamos entonces cómo quedaron los cuartos de finales, parece. Estructurado ya, se juegan el viernes 6 y el sábado 7, pero antes le cuento que usted puede ver los cuartos de final por cortesía de Tigo Sport. Usted se baja la app de Tigo Sport, sé que a todos la bajaron, se compran una super recarga de 100 lempiras y la ajusta para ver los partidos que quedan: 57, 58, 59, 60, 8 partidos le quedan al Mundial. Usted las puede ver a partir de su teléfono celular con la app de Tigo Sport, porque en Tigo estamos locos por el fútbol. Y también en Apostemos, y comenzamos la dinámica con Apostemos de Loto. 6 de julio, 8 de la mañana, primer cuarto de final en Nizhny Novgorod. Uruguay-Francia. Uruguay-Francia. Pucha, yo no sé qué piensan, pero yo lo miro muy parejo ese cruce. Son dos fuerzas más o menos equilibradas. Francia con un equipo muy joven ante un Uruguay con mucha experiencia y más solvente en lo que quiere. O sea, se lo veo más frío a Uruguay. Griezmann dijo que no esperaran buen fútbol porque los uruguayos iban a jugar como ellos saben y a perder el tiempo y a jugar mal, calentando el duelo. El problema de Uruguay es la falta de Edinson Cavani. No sé si puede estar. Está entre algodones, sí. Está en duda. Y esa es una Cavani. Gran baja. ¿Quién jugaría? Stuani, el compañero del Choco Lozano. Sí, bastante. Bastante. Stuani jugaría en el puesto de Suárez y Suárez pasaría a ser 9. Que se volvieron ahorita una dupla de miedo con Suárez, claro, en la delantera, ¿verdad? Se han pasado, se han dado los pases de gol, han repetido. Se puede ver, o sea, bien mermada el ataque de Uruguay. Sí. Pero también recordemos el ataque de Francia, ¿no? Con Mbappé, Francia que tiene, está siendo la figura del Mundial. Sin duda. Y sin duda. Griezmann, que también tiene su historia con Uruguay. Él vivió varios años en Uruguay y tiene inclusive un acentito charrúa, se le sale, pasa tomando mate, le tiene cariño a Uruguay, pero ahorita ha dado declaraciones. Y el padrino de la hija de Griezmann es Diego Godín. Imagínense. Nada más y nada menos. El capitán de la selección uruguaya y del Atlético de Madrid. Hoy dijo Luis Suárez en conferencia que Griezmann, o sea, no parece uruguayo que se deje de fregar, dijo, que él es francés, ¿verdad? Que porque él habló, sí, Griezmann muy bien de Uruguay. Y dijo Luis Suárez que siente que Mbappé, sí, le recuerda mucho a Thierry Henry. Sí, Thierry Henry, que por cierto, no sé si sabían todos, es el asistente técnico de Roberto Martínez en la selección de Bélgica. Bélgica, sí, ahí lo vimos. Que todo su salario lo dona a fundaciones. Mira. Qué grande, Titi. Sí, mirá, sin fines de lucro, porque es lo que quiere, ganar experiencia. Se han dado datos muy curiosos. Por ejemplo, cuando jugó Argentina-Francia, yo me di cuenta que Higuaín había nacido en Francia. Sí, es francés. Sí. Y también él decidió jugar por Francia, así, por Argentina. Para mala suerte de Argentina. Para mala suerte de dos Copas América y dos Mundiales. ¿Te acordás todavía esa que tiró Higuaín en este Mundial? Estamos arriba. Esperando los goles. Sí, sí, sí. Ya tendría 3 estrellitas en su camisa, Argentina. Tendría 3 estrellas. 6 de julio, 12 del mediodía, en Kazán Arena, Brasil-Bélgica. ¿Qué partido? Para mí, la final adelantada. Sí, definitivamente. Sí. Era la final. Es el partido de cuartos más emocionante, más impactante. Realmente va a ser un partidazo. Sí. Y yo, en Apostemos, puedo. Sí, vos podés tomar, perdón, aquí voy a romper el protocolo. Vos tomás la cartilla y poné ahí el código del partido de Brasil y decís a quién le vas a apostar. Yo, con lo que miré los partidos de ayer de Bélgica y de Brasil, yo apuesto fuertemente a Bélgica. ¿Le apostás a Romelu Lukaku? Sí. Bueno, a ese ni apareció ayer, pero... No, ¿cómo? Pero la marca Lukaku le abre el espacio para el último gol. Sí, sí. Se llevó a todos los japoneses como un imán. Ayer estuvo un
poco apagado. El problema es que en Bélgica, con esa jugada de contragolpe que hizo, con la zurda de Eden Hazard. O sea, yo deberían los técnicos de aquí dar una clase a todos los jugadores de cómo se hace un contragolpe. Mismo que hacen el Manchester portero, City, Kevin De Bruyne. Sí. Él la inició y luego lo que hace la pantalla y realmente fue un golazo. ¿Verdad? Sí, un golazo. Pero sí, en definitiva, yo creo que este jugador es fundamental más en cuestión de arrastrar marcas para liberar espacios. Y eso lo hemos visto. Sí. Bien, voy a regalar la camiseta. Atención a la dinámica. El primero que lo haga en este momento, la camiseta del Kun Agüero, la camiseta de la selección argentina se va hoy. El primero que se saque una foto viendo Zona Rusa y la comparte en un comentario, que se saque una foto, busque otro teléfono, dígale a su hermano que se lo preste, corra, y el primero que ponga la foto viendo Zona Rusa en un comentario se lleva la camisa. Se lleva la camisa. Así que pilas. Puede hacer lo que quiera con esa camisa de Argentina. Y puede hacer lo que quiera, Roberto, con la camisa. Roberto, tómanos una foto. Sí. La del Kun. 20 segundos le bastó a ese contragolpe de Bélgica, dice José Álvarez. Sí, no, 20 segundos. Es impresionante. Impresionante el contragolpe. Bien, segundo partido, tercer partido, cuartos de final, a las 8 de la mañana, el 7 de julio, en Samara Arena, Suecia, Inglaterra. Sí, bueno, un partido bastante parejo, siento yo, porque Inglaterra, después de haber goleado a Panamá, lógicamente un equipo débil, ya después del partido fue un poquito más, hoy le costó increíblemente ganarle a Colombia, pero sí creo que llega mejor Inglaterra y con Harry Kane, que sigue goleando, que es el máximo artillero del Mundial, entonces yo veo mejor a Inglaterra en ese cruce. Tiene mayores probabilidades, hoy demostró que sí tiene para dónde llegar, tienen los objetivos bien puestos y creo que va a haber un 2-0 en ese. ¿Usted le apuesta en apostemos de lotos? Sí, apostemos. Apostemos de lotos. Edwin le pone un 2-0. ¿Cuánto le va a poner? ¿Cuánto le va a poner? Por cierto, aquí vamos a poner 100 lempiras. 100 lempiras. Bueno, en una cartilla como esta, Edwin, cuando usted le ponga los 100 lempiras al triunfo de la selección inglesa, le va a decir automáticamente cuánta plata se va a llevar. Entonces, si le pones 100 lempiras aproximadamente, puede ser que gane entre 500 y 700 lempiras, dependiendo cómo estén las apuestas. Ahí me animo y le sumo a la apostemos. Para mí ese Suecia-Inglaterra, yo lo veo en penales. Si no se definen alargue, para mí en penales, porque Suecia se cierra bastante bien atrás y a Inglaterra hoy le costó sí, anotarle a Ospina y vamos a ver ese... Dice Marcos Pineda y Mar Serrano, no se pueden subir fotos durante el en vivo. No lo teníamos contemplado, buscamos otra dinámica. Pendientes. Ya vamos a tener otra dinámica. Dice José Álvarez, Suecia es un equipo lleno de fundamentos básicos para hacer lo necesario para hacer goles. Y bueno, y el último partido de los cuartos de final es Rusia-Croacia, que ya habíamos adelantado un poco el tema, en Fitch Stadium a las 12 del mediodía, el 7, y vamos a tener un domingo sin fútbol. Sí. Sí. Bueno, va a haber un amistoso ahí del Olimpia contra Tegucigalpa FC, no sé si les apetece verlo. Va a jugar Motagua contra el Gimnástico, va a jugar, la UPN le volvió a ganar, por cierto, Comercial, la UPN le volvió a ganar a la España, donde lo agarran, hasta lo en amistoso. Sí, le ganó 2-1 ayer en Choloma. Bueno, creo que Croacia es favorito futbolísticamente, sí. Lógicamente está en casa, Rusia tiene su favoritismo porque tiene su gente, pero futbolísticamente Croacia... Creo que ese es el duelo más disparejo. Rusia-Croacia, se nota más la diferencia. Rusia para mí hasta ahí nomás debe de llegar, pero si pasa ya haría una sorpresa. Es que sorpresa, yo insisto, también se esperaba lo peor de Rusia contra España y ya ven lo que pasó, ¿verdad? Pero le metió un empate, que merezca avanzar Rusia, no merece. No tiene un buen fútbol. Sí, el problema merecer, es que el fútbol nunca... Se han dado las circunstancias para que llegue hasta ahí, así aprovechó del mal momento de España. El partido inaugural nada más. Pero, sí. Y el rival era bastante débil porque era Arabia. Imagina una Rusia en la final. Pero no. Sería Putin. Una final. Yo creo que ya no más, ya va a llegar hasta acá. Hasta ahí, ¿qué nos quiere enviar Jaime Flores desde Nueva York, dice? ¿Un saludo o que nos quiere mandar dólares, remesas? O un video, no sé. No se puede subir fotos. Yo quiero la camisa, dice Karen Funes. Pensemos una dinámica. Vamos a pensar una dinámica, rapidita, ya. Bueno, ¿les ha gustado el Mundial hasta ahora? No, definitivamente. Dice espectacular Eduardo, este dice Eduardo Cafati que cómo se gana la camisa que tiene Lidia, que se acaba de conectar. Ah, ok. La camisa que tiene Lidia, ya vamos a pensar la dinámica. Mientras analizamos un poco, ¿les ha gustado el Mundial o no? Mientras vemos ahí cómo regalamos esta camisa. Ya demasiada sorpresa, ya... Yo creo que hemos estado a punto de que nos dé un paro con tantas sorpresas. Sí. Inclusive ayer, cuando Bélgica iba abajo 2-0 a Japón, yo
dije que ya, o sea, ya podemos esperar cualquier cosa. Si Bélgica no remontaba, ya este Mundial es demasiado. Sí, creo que ha sido más uno participando en las quinielas y todo eso, creo que... A todos nos fue creo mal. Que los resultados se le den. Perdimos pero, mucho dinero, sí, ¿verdad? Mucho dinero. Pero favorecimos a un compañero, es lo que... Sí, sí, hablando de eso... Saludos a Tito y a Elvin. Tito y Elvin ganaron la primera quiniela. Sí, ¿no? Sí. Bueno, Tito Carranza la ganó. Sí, la de hoy la ganó don Efraín Salgado. Efraín Salgado. Qué grande y, don Efraín. Y Juan Salgado estuvo punteando por ahí cerquita. Sí, iba a quedar entre familia igual. Sí, iba a quedar en familia. ¿Y será que hacemos una para cuartos de final o vamos o no? A ver si se anima la gente. De aquí hasta el final. ¿A quién ven campeón de estos ocho? Yo Brasil. Me quedo con Brasil. Creo que Francia. Francia y si no, pues Croacia puede dar la sorpresa. Sí. Sería justo. Yo estoy entre Bélgica y bueno, ahorita que Inglaterra se metió y están añorando después de 66, pues puede ser que llegue fuerte. Sí. Dice José Álvarez, México ya está pensando en qué hacer para el próximo Mundial, después de la caída por séptima vez en octavos, y FENAFU ya empezó a trabajar en qué hacer para poder acceder al próximo Mundial, me pregunto yo. Dice Elena Butowski, ya subió una foto, pero no se puede subir fotos. Eduardo Cafati, Brasil será campeón. Marcos Pineda, rifa random, amigo, dice, de la camisa. Durán, J. Crow, final Uruguay-Croacia. ¿La ven ustedes así, Uruguay-Croacia? Uruguay-Croacia. Me encantaría que Uruguay llegara a la final, sí, pero tampoco quiero que quede Francia fuera, así que... Josué Mena, saludos a Margarita. Sí. Saludos. Eduardo Cafati, un saludo. Este Mundial ha sido el Mundial de las sorpresas. Bueno, atención, la camisa del Kun Agüero se va de la siguiente forma. El primero que ponga hashtag, yo veo zona rusa, y un amigo le conteste, se lleva la camisa. ¿Te parece? Perfecto, perfecto. Ajá, etiquetando lógicamente a... Etiqueta a tu amigo y pone, estoy viendo zona rusa, y si ese amigo contesta, te llevas la camisa. Hashtag, o sea, yo veo zona rusa. Tiene que ser alero de verdad. Tiene que ser un alero de verdad. Sí, si no... ¿Ah? En vivo, tiene que contestar en vivo el amigo. Tiene que ahorita contestar en vivo, si no, atención, no se lleva la camisa. Y dice Luis Leiva, Marcos Pineda ya ganó camisa, no se puede llevar. Sí. Sí, realmente sí, hay que hacer justicia, ¿verdad? Que se la lleve otras personas que no han podido ganar. Elena yo Castillo veo está activada. Elena dice que Elena dice ahora, que la foto está dice, publicada ejemplo, en otra Eduardo parte. Cafati, yo veo zona rusa y etiqueta a Manuel Mengíbar. Entonces, Manuel Mengíbar, contestale rápido pilas, a Eduardo Cafeta pilas, para que Cafati se lleve la camisa. Creo que ni le cayó la etiqueta a Manuel Mengíbar porque lo puse en minúscula. Mientras miramos ahí los resultados, me llama la atención algo. Por ejemplo, en la tabla de goleadores, Harry Kane tiene 6 goles, Cristiano Ronaldo y Romelu Lukaku tienen 4 cada uno. Sí. Rusia, que creo yo que no va a continuar más, Aston Suba con 3 y Denis Cheryshev. O sea, ¿quién Cherichev se le puede acercar a Kane? ¿Quién se le puede acercar? ¿Lukaku puede ser? ¿Lukaku? Para mí puede ser Lukaku, sí. Cristiano ya no. Vaya. Lukaku le va a hacer goles a Brasil para poder llegar a 6. ¿Creen ¿Sí? ustedes? ¿Sí? Y si escriben yo veo zona rusa con Z. Con Z creo que no vale, Marco Pineda. Plancho ahí, plancho. Hasta ahorita solo Eduardo Cafati ha etiquetado a un amigo. Hay que ahora ver que Osman Raúl Sandoval, se etiqueta él a Raúl Sandoval. Está muy bien. ¿Saben quién es el máximo goleador de los mundiales en la historia? ¿Quién? Klose. Es Miroslav Klose. 16. El jugador que más goles hizo en una sola Copa del Mundo, Jos Fontaine, un francés, en el 58, hizo 13, allá cuando el fútbol era otro fútbol. Y el último que marcó más de 6 goles en un campeonato mundial recientemente fue Ronaldo, hizo 8 en 2002. El mundial pasado en Brasil, James hizo 6, los mismos que ya tiene Harry Kane. Harry Kane, el hombre gol de Inglaterra, el hombre gol de la Premier League, el hombre gol del Tottenham, ¿creen que va a romper esa racha? ¿Creen que va a superar los 8 de Ronaldo? 6, está 2 goles nada más. Yo creo que sí, o por lo menos empata. Yo creo que sí. Empatar, es el que toma el balón, ¿no? Si hay un penal en Inglaterra, es el que al que siempre se lo van a dar. Muy efectivo, por muy cierto. Efectivo. Sí, no falla uno. También hablando de Alemania, hoy fue ratificado Joachim Löw en el puesto. Sí. La Federación Alemana decidió que seguir con Joachim Löw y Joachim Löw prometió reconstruir el equipo para lo que se viene. El entrenador de Perú también dijo que estaba a disposición, que ya no tenía nada que ver con Perú. Gerson, para tomar en cuenta, dice Osman Raúl Sandoval que la talla de él es L. Oh, muy bien. Bueno, muy bien. Si uno tiene que vamos a ver, Manuel Mengíbar, te etiquetaron y no le has contestado a Eduardo Cafati. Cafati, pegale una llamada a Mengíbar y decirle que te haga la... Raquel Hernández pone el hashtag, pero no etiquetó un amigo. Bien, voy a...
Raquel Hernández. Yo veo zona rusa. Jaime Flores. Jaime Flores etiquetó a Raquel Hernández y ella contestó, yo veo zona rusa. Entonces Raquel Hernández, Jaime Raquel Flores se lleva la camiseta Hernández. De la selección argentina. Eso. La del Kun Agüero. Jaime Flores. Qué bien, felicidades. Entiendo que Jaime Flores está en Estados Unidos. Entiendo que Jaime Flores está en Estados Unidos. Raquel Teneje. Sí, la puede venir a traer Raquel. Sí, la pueden ir a traer Raquel. Bien, perfecto. Mira cómo nos atacan hoy los media centers del gobierno y de la izquierda. Lo que nos están diciendo de la baleada. Sí, ahí, no, qué barbaridad. La gente sin de oficio, rojo, etcétera, etcétera. Yo lo que digo es que si no quieren ver el programa, pues, no, ¿qué están haciendo acá, verdad? Están gastando el internet de sus jefes. Sí. Quiero tocar rápidamente, porque ya estamos al cierre. Ya sabemos, Jaime Flores se ganó la camiseta, por fin se fue la camiseta del Kun Agüero. Solo quiero tocar rápidamente, yo sé que a Lidia no le gusta mezclar estas cosas porque estamos hablando del Mundial, pero anoche un informe de ESPN develó que la Federación de Honduras, o federativos, o miembros de la federación, ya están negociando con el uruguayo argentino Gustavo Matosas, ex entrenador del León de México y del América de México. También dirigió a Danubio, salió campeón en Uruguay, dirigió a Estudiantes de La Plata, etcétera, etcétera. Y dirigió en Perú a San Martín. Uruguayo. Yo les puedo decir una cosa. Matosa fue candidato para agarrar Honduras antes que Pinto. Antes que Pinto. Yo recuerdo que la gente de Pinto, de Matosas me contactó a mí porque hicieron llegar los documentos de Matosas a la oficina de Alfredo Jahuide en aquel momento. O sea que lo de Matosas viene de mucho más atrás. ¿Saben qué pasa? Matosas está comentando con una cadena hispana en los Estados Unidos el Mundial, en la que está también Carlos Pavón. En la que también está Carlos Pavón. ¿Es candidato Pavón para la selección? Candidato a ser asistente de Matosas. Asistente de Matosas. El asistente de Matosas. A mí no me desagrada Matosas, sinceramente se lo digo. Y le es caería un fútbol muy bien ofensivo, Honduras. Lo que pasa es que... Le caería bien Honduras. Puede ser. Hay que hacer un cambio de la escuela colombiana. Son tres escuelas distintas. Sí. La escuela de Rueda era una escuela estructurada. La escuela de Luis Fernández Suárez era una escuela resultadista. Y la escuela de Pinto era una escuela metodológica. Que se trabajaba con método. Las tres escuelas nos dejaron mundiales, Juegos Olímpicos, etcétera, etcétera. Traer a Matosas con un fútbol más ofensivo le haría a Honduras recuperar la esencia de lo que perdió. Lo que éramos. De lo que éramos. Sí, un equipo más fuerte, un equipo de ataque, un equipo de más garra. La famosa garra catracha. Saludos a todas las amigas de Adelato. ¿Le gusta Matosas para la selección o no? Quizás no tiene un perfil tan grande, tan amplio, ¿verdad? No pero es tan conocido. Hay que contarle a la gente que qué clase de equipos ha dirigido, sí. ¿No? Porque de la talla del América de México. Sí, creo que tiene un buen currículum. Tiene un currículum bastante amplio. Pero ya para selección... Ahora, lo que yo no entiendo es que ¿por qué no apuestan por un técnico nacional? Por la disciplina. Hace tiempo se ve eso. Y yo creo que sí hay gente. Por lo menos deberían de probar. Al menos por la disciplina. Un año. Yo creo que la lo bueno. Que sí me gusta es que se acabe ya la escuela colombiana. Yo creo que definitivamente la escuela colombiana estamos de acuerdo. Ya yo, por lo menos colombiano ya no quiero ver aquí. Y creo que se debería. Y nacional no debería ser para mí porque así como son tan indisciplinados los jugadores. Sí, ese es un problema. La prensa también sería muy... La prensa no... Vamos a tener como un Paoli. Sí. La prensa no va a tener tanta tolerancia como podría tener con un extranjero también. Ese es un buen dato. Más allá de eso también del técnico, hay que ver otra situación. Hablamos de los jugadores también. Del nivel o del poco nivel que tenemos en estos momentos, en esta era. Va a costar mucho el técnico, independientemente de quién venga, agarrar un 11... Que sea competitivo. Y está libre de Gareca, ¿qué opinan de Gareca? El problema, Edwin, es que y amigos, es que Gareca es muy caro. Es muy caro, sí. Es un técnico de $200,000. Si aquí nos escandalizamos por Pinto, que terminó ganando $50,000, $75,000, Matosas está en el rango de lo que la federación puede pagar. La federación no puede pagar los patrocinadores de la selección de Honduras, que no lo voy a decir acá, pero usted ya se imagina quiénes son. Los patrocinadores de la selección de Honduras solo pueden pagar $50,000. Ese es el techo de Honduras. Ese es el techo. De cualquier técnico que venga, son $50,000. Por proceso. Y Matosas está en ese presupuesto. Yo siento que es más caro. No sé. Siento yo. Puede ser que sea más caro. Pero puede ser que se la vendan bien, se la alquilen bien y se venga. ¿Y hay otras opciones?
Hay más opciones, sí, Edwin, hay más opciones, hay más currículum, pero no sé si hay acercamientos. Lo que sí sé es que dos miembros de la Comisión de Selecciones de Honduras estuvieron en Miami, donde Honduras hace su búnker de contrataciones. En Miami se contrató a Medford, en Miami se contrató a Suárez, en Miami se contrató a Rueda, en Miami se contrató a Pinto. Dos federativos estuvieron en Miami y ya hablaron con Matosas, porque Matosas está en Miami comentando el Mundial con una cadena de televisión. Mira lo que dice aquí José Álvarez, consejo gratis, hagan un proyecto de 8 años, porque con toda seguridad y sinceridad no tenemos equipos para competir con equipos que fueron al Mundial, no hay jugadores para que clasifiquen al Mundial. Bien, ese sí. Consejo nos lo dio, ¿te acordás, Lidia? Nos lo dio Mateo Gibrín después del Mundial de Brasil. Sí. Ey, pensemos en Qatar 2022, no en Rusia. ¿Cuánta razón tenía Mateo? Hoy en día ya se nos pasó Rusia, tenemos que pensar en el 2022. No podemos faltar al Mundial 2022. Nos dicen desde Nueva York, saludos. Yo en mi vida solo me pongo 3 camisas, la de la H, la de Real Madrid y la del Vida de la Ceiba. La del Vida de la Ceiba, le salió un amigo. Wow. Raxa Mayor. Le salió el tercer aficionado del Vida. O sea, Raxa, es otro perfil. Héctor Ferrera. queremos a Jürgen Klopp, dice Marcos Pineda. Queremos a Zidane. Ya quisiéramos. Sería un éxito. Y Luis Leiva dice, un técnico nacional nunca, no lo van a dejar trabajar, etcétera, etcétera. Bueno, la novela está abierta. Después del Mundial vamos a seguir hablando de la Federación de Honduras. Si surge algún candidato, se lo vamos a informar por aquí. Llegamos al final de Zona Rusa. Aclarando, Luis Leiva etiquetó a Raquel Hernández, entonces Luis Leiva se lleva la camiseta de la selección argentina del Kun Agüero. Perfecto, nos encontramos mañana vamos a tener más premios, vamos a tener pases de cine, estamos pendientes con Marcos Pineda, se me olvidó mandarle los pases, se le dije que se los iba a mandar al trabajo. Sí. Se los vamos a mandar al trabajo, no te preocupes Marco, te vamos a mandar los pases al trabajo de cine. Mañana vamos a regalar pases de cine, ¿quieren ir a ver películas ustedes al cine? Sí. Vamos a traer muchos boletos de cine mañana, así que pendientes de Zona Rusa. No hay jornada, entonces sería bueno ir al cine. Sí, sería muy bueno. Perfecto, por cortesía de Apostemos de Loto, muchas gracias, por cortesía de Banco Ficosa. Recuerden siempre que Sandy es una niña buena y ahorra todo su dinero en Banco Ficosa, porque ella puede aprovechar y ganar 1,000,000 de lempiras en premio, porque en Banco Ficosa estamos comprometidos a ser mejores. Y por cortesía de Apostemos de Loto, nosotros apostamos en Loto y estamos ganando dinero, pues estamos perdiendo, estamos jugando, porque con Apostemos vos decidís. Así que hasta mañana.